Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Sfera. Hoy sé que os prometí montaje, pero el montaje se va a retrasar un día porque eh, quiero hablaros de uno de los componentes de este montaje que va a ser esta 2080 Super Gaming X Trio. Una tarjeta gráfica con unas características que me parecían dignas de mencionar en un solo vídeo y por eso hoy os traigo review de la tarjeta gráfica. Y por cierto, aunque a vosotros en el vídeo os pueda parecer pequeña, esto es una 1080 Ti. Y fijaros, le saca tres dedos y aparte pues con respecto a la anchura, esto es un monstruo que pesa un kilo 600, y que la verdad es que es enorme. Algo que debéis de tener en cuenta si queréis compraros esta tarjeta gráfica. Por cierto, en la caja también nos dan pues, un pequeño bracket metálico que podemos colocar eh, pues en la caja. Yo lo recomiendo altamente y que va a permitir que nuestra tarjeta gráfica con el tiempo pues, no doble el PCI Express ni vaya doblándose. Así que muy recomendable. Y ahora lo dicho chicos, ¿qué tal si empezamos por verla por fuera? Os comento las tecnologías que trae. Luego la abrimos, la vemos por dentro. Y por último os doy mi conclusión final. Vale, vistazo por fuera. Si los brazos me lo permiten, porque es un kilo 600 y como veis es una gráfica enorme. Primero, tenemos este Gaming X Trio, hace referencia a estos tres ventiladores. No sé si os llegaréis a apreciar, pero cada ventilador tiene una especie de quiebre y es el sistema Dual Blade de MSI, que hace que sea muy eficiente y extremadamente silencioso el sistema de refrigeración. Es una de las características que más me ha gustado de esta tarjeta gráfica. Si la miramos por el frontal, lo que veremos es que tenemos diferentes conexiones, como son DisplayPort, HDMI, DisplayPort y USB del tipo C, y otro DisplayPort aquí que este no tiene tapita y que es el que yo he utilizado. Por la parte de arriba, como vemos, tenemos estas eh, piezas blancas y esta de aquí, donde pone MSI GeForce RTX que se iluminan, es iluminación RGB, ya sabéis, Mystic eh, de, de MSI. Y luego tenemos esto de aquí, que es un conector NVLink, que nos permite conectar la tarjeta gráfica a otra tarjeta gráfica, por el caso que quisiéramos conectar dos. Luego, por último, en la parte de atrás, tenemos dos conectores de 8 pins de alimentación. Creedme que esta tarjeta gráfica, gracias a eso, hace que funcione muy bien, aunque por lo general las características de todas las Turing en cuanto a overclock están bastante capadas. En la parte de atrás tenemos un backplate completo de aluminio cepillado, es decir, es metálico y se agradece bastante. Por la parte de atrás vemos todo el acabado del disipador y los headpipes que acaban aquí. Y por la parte de abajo, pues nos deja ver un poquito cómo está construida por dentro. Y lo que nos llama la atención es primero el sistema de doble disipador, que no sé si lo veis ahí, todo el cruce de, de todos los, los caloductos y luego que aquí tenemos una especie de placa específica para todo la VRM que hace súper bien contacto con el disipador y que va a permitir su refrigeración. Y luego los conectores pues de la iluminación que también vemos por aquí abajo, de la ventilación y tal, que están incluidos en esta parte de abajo. Pues bueno, chicos, no hay mucho más que decir, así que vamos a echarla ahí en la mesa y la desmontamos a ver qué tal. Trapo, gráfica y vamos a empezar a desmontar. Dos destornilladores y vamos a ir sacando todos los tornillos. Primero, estos los chiquititos del exterior del backplate. Segundo, ya sabéis que esto me gusta hacerlo así en tiempo real para que veáis que no hay prueba ni eh, vamos, que no hay trampa ni cartón a la hora de desmontar la tarjeta gráfica. Como veis, están saliendo muy bien, forma muy rápida. Sí, que es cierto que tiene muchos, muchos tornillos. Pero eh, creo que al menos así también veis más o menos el tiempo que se puede tardar en desmontarla, en hacerle un mantenimiento y demás. Aunque no es necesario sacar todos estos tornillos ni el backplate, yo lo voy a hacer porque os quiero enseñar una característica de esta tarjeta gráfica. Y es que básicamente eh, el backplate, este no es meramente decorativo, sino que eh, tiene unas gomas térmicas que lo que hacen es que pueda ayudar un poco a la refrigeración por la parte trasera del PCB. O al menos eso es lo que me consta bajo, bajo todo lo que es eh, los papeles de la gráfica. Vale, voy a dejar los tornillos aquí. Yo creo que están todos fuera. No, me falta uno. Ahí lo tenemos. Ya podemos retirar el backplate. Si sí sale porque está como, como enganchado. A ver. Vale, voy a quitar los otros tornillos, los normales. Ya sabéis, esto si hacéis en casa, pues que rompéis garantía y tal. Eh, ahí. Dos. Tres. No sé si es que está tan enganchado por, el, por la misma pasta térmica, por las gomas térmicas, o, o es que no sé. Está bastante cogido. Eh, no, no, no quiere salir. Eh, vale, es enganchado, vale. Perfecto, veis lo que os decía: el backplate tiene un plástico por la parte de atrás y tiene un montón de gomas térmicas. Aquí se han quedado unas cuantas más enganchadas que va a ayudarnos a mejorar la refrigeración un poco del PCB en la parte trasera. Como veis, esta de aquí corresponde a donde estarían algunas memorias. Esta de aquí corresponde a otras memorias. Algo bastante interesante, es decir, MSI lo ha hecho muy bien en este modelo al ayudar un poco a mejorar la refrigeración en la parte trasera. Y esto es donde estaría el núcleo de la GPU, que básicamente ahí, si puedo sacarla sin que se rompa, sin destrozarla mucho, ahí está. Lo que obtenemos es lo que estáis viendo. Que básicamente, pues es que... Espera, a ver si puedo colocarla ahora medianamente bien aquí. Perfecto. Lo que estáis viendo, que el backplate lleva esas gomas que van a hacer que el backplate se caliente, por eso es completamente metálico, ¿eh? Y que eh, ayuda a refrigerar las partes traseras del PCB. Es decir, es una mejora para que refrigere mejor el PCB. Ahora que ya hemos sacado los tornillos, se supone que también deberíamos de ser capaces de sacar todo el disipador. Voy a ir viendo porque también está bastante enganchado. Ahí está. Perfecto, con cuidadito vamos a ir quitando los cables. Genial. Aquí tenemos otro. Ya tengo el último. Y como veis el disipador es bastante, bastante currado, es decir, hace contacto con todas las VRM, está súper bien hecho, tiene una placa aquí, eh, otra aquí, y luego aparte tenemos 1, 2, 3, 4, 5 caloductos, perdón, son 5, 6 y 7 caloductos de 8 milímetros que van a mejorar. Eh, cómo eh, pues el calor se dispersa en todo el, el disipador completo. Pesa bastante, lo voy a dejar por aquí. Y ya tenemos el PCB aquí completamente limpio o casi limpio, porque habría que quitar este subchasis, este pequeño frame que es para ayudar a refrigerar vale, las, las memorias RAM y que lleva dos tornillos en el frontal. Así que los voy a retirar y así pues bueno también vamos viendo esto esto eh, cuando hacen esto del subchasis este la verdad es que ayuda bastante a refrigerar a la tarjeta gráfica y se agradece bastante mm, dónde dejaron tu tornillo aquí bueno pues ya lo podemos retirar y lo que estamos viendo pues es eso es simplemente una pieza metálica con un par de gomas térmicas las otras han quedado en las memorias y que ayuda pues a refrigerar todas las memorias con respecto al PCB, lo que nos encontramos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fases de alimentación directa más 2 para las memorias. Como estáis viendo, eh, tenemos puerto de 8 pins de entrada, otro puerto de 8 pins de entrada y tenemos aquí unos fusibles súper bien puestos de 20 amperios, otro aquí de 20 amperios que en este caso son fáciles de chequear y fácilmente identificables por si hubiera algún corto. Resistencia, sistema de control de las fases de alimentación, sistema de control de las fases de alimentación de las memorias RAM y por aquí tenemos el conector que no sé exactamente qué es, vale, debe ser de iluminación, es decir, la iluminación LED J13-J14 viene con dos conectores, es decir, la del logo es independiente a la de los ventiladores, conector de ventilador y conector de ventilador. Genial, pues con eso tenemos todo. El PCB completo, como estáis viendo, no voy a limpiar la pasta térmica ni me voy a retirar el resto de, de gomas de estas memorias. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chips de memoria RAM, que en total son los 8 GB que trae y que son las Samsung 913, que son las últimas memorias que han salido de DR4 de Samsung, que es una de las mejoras de estas, de estas de tarjetas gráficas super, y que hace que sean un poco más rápidas. Como estáis viendo, el PCB también es... Bien, buena calidad, habría que medirlo, pero buena construcción y la verdad es que se ve bastante bastante bien, es decir, soldaduras de buena calidad, buen acabado. Bueno, aunque está bastante limpio, yo creo que está bastante bien por la parte de la casera, pues tenemos todo lo que es la circuitería de las memorias, todos los chips de control de salida de los puertos, tenemos dos chips de BIOS y ya está. Y condensadores de las fases de alimentación. No hay nada más. Hey, porque hay dos chips de BIOS, pero yo no he visto ningún tipo de información acerca de que sea dual BIOS y no es dual BIOS. No, error mío. Solo hay un chip de BIOS y lo otro son controladores del sistema de ventilación o del sistema de iluminación. Solo tiene una BIOS. Perfecto. Como no veo la referencia, no voy a coger la lupa. Pero bueno, lo que estáis viendo aquí es eso. Básicamente tenemos la tarjeta gráfica ya desmontada y entre las características, disipador con 8 headpipes, eh, perdón, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 headpipes de 8 milímetros de cobre, disipador muy grande y súper bien ensamblado para que haga bien contacto con los MOSFETs eh, y con los eh, coils, con los shocks. Eh. Ya, se me ha ido. Bueno. <laughs> Con las bobinas y con los condensadores, algo que lo mantiene muy bien refrigerado. Un subchasis que también mantiene bien refrigeradas las memorias RAM. Y luego un backplate por la parte trasera que ayuda a eh, dispersar un poco el calor residual que se acumula en la parte trasera del PCB. Así que bueno, yo creo que MSI lo ha hecho bastante bien con esta tarjeta gráfica. Veo un acabado sobre 10, le daría un 9,5. Es decir... Se ve muy muy buena calidad. Bueno chicos, para finalizar, eh, vamos a ver primero las pruebas de rendimiento. Es decir, vamos a empezar por las pruebas de rendimiento que no las hemos visto y lo que estáis viendo en pantalla son todas las pruebas de rendimiento que hemos sacado. Sí, esta tarjeta gráfica es la que está más arriba de todo, pero es que ya sabéis que hace poco borramos todas las pruebas de rendimiento y pues tuvimos que eliminar las de las 2080 ti, las de las Vega. La de la Radeon 7, etcétera, porque había habido un problema y las puntuaciones salían más bajas de lo que deberían de salir. Así que en principio, con todas estas pruebas reseteadas y ahora sí bien realizadas, tenemos que esta 2080 Super está en la cabeza en casi todas las puntuaciones, excepto en el Ice of the Singularity, que por alguna extraña razón no acaba de comportarse del todo bien. Dicho esto. Vamos a pasar a que os comente cuatro cositas acerca de esta tarjeta gráfica. Primero, es el precio. Hablamos de 800 euros. Sí, no es una gráfica barata, pero toda la arquitectura Turing es bastante cara. Es decir, todas las RTX son bastante caras. Entonces, esos 800 euros me parece que está muy bien por lo que nos ofrece esta tarjeta gráfica. Todo lo que habéis visto a lo largo de la review. Pero quiero añadir ciertas valoraciones personales. Primera, en cuanto al sonido. Eh, la ventilación es súper silenciosa. Quizá la tarjeta gráfica más silenciosa que me he encontrado. En el momento en el que pasas de 60 grados que se activan los ventiladores, en otras tarjetas gráficas oís el de que el ventilador empieza. Arranca en ese momento. En esta no ocurre. Pero es que no solo eso, sino es que cuando está al máximo rendimiento, su temperatura no supera los 68 grados. Y tampoco escuchamos los ventiladores, son súper silenciosos. Otro punto a tener en cuenta es que si descargamos la versión del MSI Afterburner en su última versión beta, podemos utilizar el OC Scanner. Esto va a conseguir que hagamos un overclock a esta tarjeta gráfica. Sí, en las pruebas de rendimiento no traigo las pruebas de overclock porque solo repetí un par de ellas y no podía permitirme el repetirlas todas. Pero el incremento de rendimiento es de un 5%, muy insignificante. Aún así... Por defecto, esta tarjeta gráfica llega a los 2040, 2050 MHz. Con el Oceoscanner Scanner permitimos tranquilamente hacerle un overclock, ya directo, a unos 2110 MHz, más no subía. Con eso obtuvimos que la temperatura pasó de 68 a 74 grados y aún así esos ventiladores no sonaban nada, es decir, es muy, muy silenciosa. En este caso. Como opinión personal, como conclusión final, tiene sus pros y sus contras esta tarjeta gráfica. Como pros, podríamos decir el buen acabado general de construcción, otro pro es el disipador que lo hace extremadamente eficiente, otro pro es la ventilación súper silenciosa, y como contras, tenemos que el precio es elevado. Pero mi opinión personal es que, sin duda, es una tarjeta gráfica a tener en cuenta. Si estáis pensando jugar 2K 144 Hz 4K 60 FPS, eso sí, jugando con los ajustes gráficos de algunos juegos, ya sabéis, juegos AAA, esto no os lo va a mover gráficos ultra 60 FPS 4K, pero si jugamos un poco con los gráficos eh, de esos juegos, podemos llegar a jugar 4K 60 FPS con esta tarjeta gráfica. Entonces, por lo que nos ofrece, está muy bien en cuanto a su precio, teniendo en cuenta siempre lo que os he dicho que todas las RTX son caras de por sí. Entonces me parece un modelo muy, muy bien ensamblado y muy bien acertado. Otra cosa que, como opinión personal, me gustaría dejar claro es la iluminación RGB. La han hecho con una especie de plásticos translúcidos blancos que hace que no brille mucho, es decir, no es súper brillante y eso hace que quede espectacularmente bien. Es decir, es una iluminación que está bastante bien porque... No es como en otras gráficas que te brilla directamente y te satura. Entonces, es un modelo que por lo general me ha gustado mucho y que por esto quería dejar en constancia y hacer este vídeo especialmente hablando de esta tarjeta gráfica. Normalmente hay modelos muy diferentes, pero es la primera vez que veo un modelo tan silencioso y eso me llamó tanto la atención, que o sea, todo el ensamblado sea de tan buena calidad y un acabado que es que no haga sonido que yo creía que tenía que traer este vídeo porque creo que todos los que estáis ahí deberíais de conocer este modelo y daros cuenta o al menos tener una opinión de los pros y los contras y ya está chicos no tengo nada más que decir acordaros que mañana sí haremos el montaje de todo el equipo la caja es chachi súper interesante creo que eh, antes de hacer el montaje os presentaré todos los componentes y os hablaré un poco acerca de ellos porque esta caja Puede dar muchísimo de lo que hablar, aunque ya sé que casi no la estáis viendo en el vídeo. Y no hay nada más que decir, chicos. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales. O por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Esto ha sido todo. Con esto me despido. Y hasta el próximo vídeo.